Hola, Hola, muy muy buenas buenas tardes tardes a a todas todas y y todos. todos. Gracias Gracias por por estar estar aquí aquí esta esta tarde tarde radiante radiante de de pequeñas pequeñas gotas gotas de de lluvia. lluvia. Es Es un un gusto gusto compartir compartir esta esta tarde tarde con con nuestra nuestra invitada invitada, Natalia Natalia Quiroga, Quiroga, en en el el marco marco de de la la Cátedra Cátedra de de Estudios Estudios de de Género Género y y Feminismos, Feminismos, Mercedes Mercedes Olivera. Olivera. Querría Querría apenas apenas contar contar que que esta esta es es una una cátedra cátedra que que inició inició en en el el año año 2013. 2013. Impulsada Impulsada por por la la dirección dirección del del Centro Centro de de Estudios Estudios Superiores Superiores de de México México y y Centroamérica, Centroamérica, que que con con sus sus colegas colegas reconoció reconoció la la necesidad necesidad de de crear crear una una cátedra cátedra orientada orientada a a la la comprensión, comprensión, la la investigación investigación y y la la intervención intervención alrededor alrededor de de los los estudios estudios de de género género y y los los heterogéneos heterogéneos enfoques enfoques sobre sobre los los feminismos feminismos en en Chiapas, Chiapas, América América Latina, Latina, Avyayala. Avyayala. Con Con el el fin fin de de fortalecer fortalecer pedagogías pedagogías críticas, críticas, la la difusión difusión y y la la vinculación vinculación académica académica e e intelectual intelectual universitaria universitaria con con la la sociedad sociedad civil civil y y las las organizaciones organizaciones sociales sociales del del estado estado de de Chiapas Chiapas y y todo todo lo lo que que consideramos consideramos la la región región sur-sureste, sur-sureste, también también conocida conocida como como Mesoamérica Mesoamérica y y viéndonos viéndonos como como parte parte de de Centroamérica. Centroamérica. Esta Esta tarde tarde tenemos tenemos el el gusto gusto como como parte parte del del segundo segundo módulo módulo del del diplomado diplomado titulado titulado Economías Economías feministas, feministas, que tengamos tengamos desde desde el el día día lunes lunes la la compañía compañía de de la la doctora doctora Natalia Natalia Quiroga Quiroga y y en en el el marco marco de de este este diplomado, diplomado, esta esta segunda segunda parte, parte, la la conducción conducción también también de de la la doctora doctora Mercedes Mercedes Olivera Olivera y y como como conclusión conclusión y y broche broche de de oro, oro, esta esta tarde tarde proponemos proponemos un un conversatorio conversatorio que que justamente justamente recupera recupera el el título título que que nos nos ha ha propuesto propuesto nuestra nuestra invitada, invitada, que que es es el el de de desafíos desafíos para para una una economía economía feminista feminista decolonial, decolonial, fundamentalismo fundamentalismo neoliberal. neoliberal. ¿Acaso ¿Acaso me me permitiría permitiría presentarla presentarla con con un un esbozo esbozo muy muy general general de de lo lo que que es es un un amplio amplio currículum currículum para para quienes quienes no no han han disfrutado disfrutado de de todos todos estos estos días días o o estuvieron estuvieron al al inicio inicio de 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 este este módulo módulo el el día día lunes? lunes? Pues Pues tengan tengan una una noción noción de de quién quién nos nos acompaña. acompaña. Natalia Natalia Quiroga Quiroga es es economista economista por por la la Universidad Universidad Nacional Nacional de de Colombia, Colombia, especialista especialista en en planeación planeación y y desarrollo desarrollo regional regional por por la la Universidad Universidad de de los los Andes, Andes, Colombia, Colombia, con con máster máster en en Economía Economía Social Social y y Solidaria Solidaria por por la la Universidad Universidad Nacional Nacional de de General General Sarmiento, Sarmiento, Argentina. Argentina. Es Es investigadora, investigadora, docente docente y y coordinadora coordinadora académica académica del del máster máster en en Economía Economía Social Social de de la la Universidad Universidad Nacional Nacional de de General General Sarmiento. Sarmiento. En En sus sus investigaciones investigaciones y y publicaciones publicaciones analiza analiza la la crisis crisis financiera financiera de de 2008 2008 como como una una crisis crisis de de reproducción, reproducción, basándose basándose en en el el cruce cruce de de la la economía economía feminista feminista con con la la economía economía social social y y popular. popular. En En 2013 2013 acuñó acuñó el el concepto concepto de de economía economía feminista feminista decolonial decolonial para para evidenciar evidenciar la la necesidad necesidad de de pensar pensar alternativas alternativas emancipadoras emancipadoras que que partan partan del del cuestionamiento cuestionamiento de de los los conocimientos conocimientos que que produce produce tanto tanto la la teoría teoría como como la la práctica práctica de de los los pueblos pueblos indígenas, indígenas, afrodescendientes, afrodescendientes, campesinos campesinos y y populares. populares. Entre Entre sus sus publicaciones publicaciones destacan, destacan, por por ejemplo, ejemplo, ¿qué ¿qué tiene tiene para para aportar aportar una una economía economía feminista feminista decolonial decolonial a a las las otras otras economías? economías? Otra Otra más más titulada, titulada, El El lugar lugar de de las las mujeres mujeres en en el el proceso proceso de de paz paz de de Colombia, Colombia, debates debates y y silencios. silencios. Y Y otra otra más, más, entre entre tantas, tantas, titulada titulada Economía Economía feminista feminista social social y y solidaria, solidaria, respuestas respuestas heterodoxas heterodoxas a a la la crisis crisis de de reproducción reproducción en en América América Latina. Latina. Dicho Dicho esto, esto, no no nos nos resta resta sino sino agradecer agradecer y y reiterar reiterar a a todas todas ustedes ustedes y y a a todos todos ustedes ustedes que que acompañan acompañan y y le le dan dan sentido sentido y y rumbo rumbo a a este este espacio espacio de de diálogo diálogo y y aprendizaje aprendizaje en en el el marco marco de de este este diplomado diplomado y y en en particular particular desde desde el el CESMECA CESMECA mismo, mismo, queríamos, queríamos, no no queremos queremos dejar dejar pasar pasar la la oportunidad oportunidad de de reiterar reiterar públicamente públicamente una una invitación invitación que que hemos hemos hecho hecho a nuestra nuestra colega, colega, a a nuestra nuestra compañera compañera Natalia, Natalia, para para que que forme forme parte parte del del Consejo Consejo Honorífico Honorífico de de la la Cátedra Cátedra de de Estudios Estudios de de Género Género y y Feminismos Feminismos Mercedes Mercedes Olivera, Olivera, así así que que en en nombre nombre de de la la comunidad comunidad de de CESMECA, CESMECA, que que es es tu tu casa casa y y una una familia, familia, esperemos, esperemos, pues pues queremos queremos dejarte dejarte aquí aquí una una carta carta en en la la que que formalmente formalmente pues pues extendemos extendemos esa esa invitación invitación y y que que en en la la informalidad informalidad sea sea que que pues pues todos todos los los días días y y cuando cuando sean sean los los plazos plazos necesarios necesarios nos nos encontremos encontremos aquí aquí o o donde donde sea. sea. Bueno, muchísimas gracias. Así que bueno. Pues Pues dicho dicho esto, esto, no no queda queda más más que que entrar entrar justo justo a a lo lo que que venimos, venimos, que que es es escucharnos, escucharnos, a a reflexionar reflexionar en en conjunto. conjunto. Y Y yo yo ahora ahora le le doy doy la la palabra palabra a a la la doctora doctora Mercedes Mercedes Olivera, Olivera, quien quien comenzará comenzará con con una una introducción introducción que que nos nos reorienta reorienta a a las las discusiones discusiones de de estos estos días días tan tan ricos ricos de de reflexión, reflexión, para para después después escuchar escuchar a a Natalia. Natalia.
haber algo que no hemos dicho hasta ahora, es que Natalia, el Grupo Tierra del CESMECA y otras compañeras de México, formamos parte del Grupo Tierra de Tlaxo, ¿sí? Y que es a través de este grupo, de no es Grupo Tierra, es Economía Feminista de Tlaxo, sí, me equivoqué, es que hemos organizado este diplomado. Todas las compañeras que han venido son parte del grupo y pues ya sabemos que la economía feminista se está conformando todavía, tenemos diferentes posiciones, sin embargo vamos construyendo colectivamente un pensamiento que refuerce las bases económicas de los feminismos, ¿sí? Que por el mismo desarrollo que hemos tenido, pues ha habido una, podemos decir, sobrevaloración dentro del feminismo de las posiciones que defienden o ponen en el centro el sexo y la sexualidad, ¿verdad? Y se han olvidado de las bases materiales de la existencia propia y de los problemas de las mujeres. Entonces, la idea de esta economía feminista, ¿verdad?, es reforzar estas bases económicas y políticas que ubican a las mujeres dentro de realidades muy diversas, pero en la actualidad formando parte, integradas al sistema capitalista neoliberal, ¿sí? Bueno, yo voy a hacer un brevísimo resumen de lo que vimos en el segundo módulo con Natalia, conectándolo con el primer módulo, ¿verdad? Y voy a empezar hablando de los rasgos fundamentales de la economía feminista de la ruptura. Al contrario de la economía neoclásica, que centraliza el análisis en los procesos productivos y el mercado ganancia, la economía feminista parte de que son los procesos necesarios para satisfacer las necesidades de la población para vivir y reproducirse, los básicos, sí. Considera que la economía incluye los procesos productivos y reproductivos y que el objetivo central de la producción y del trabajo no deben ser la ganancia y la acumulación del capital, sino la reproducción de la vida. Esto es contrario al capitalismo, que ha llevado a la destrucción y agotamiento de los bienes naturales y a la polarización social, con la riqueza acumulada por unos cuantos y una gran masa poblacional de pobres y extremadamente pobres, ¿no? Es una economía de muerte el capitalismo. La economía feminista de la ruptura es profundamente crítica del capitalismo y nos coloca de entrada en una posición anticapitalista y antisistémica. Si partimos de la sostenibilidad de la vida como el eje de la economía, ¿verdad?, la incorporación del valor generado por las actividades que no han entrado a la dinámica del mercado son fundamentales, ¿sí? Son elementos activos y parte importante de la economía. Entonces, el trabajo doméstico, la producción para el consumo, etcétera, son elementos que debemos tomar como formas importantísimas de la economía. El trabajo no remunerado de las mujeres produce la mercancía más importante para el capitalismo, que es la fuerza de trabajo, sin que les cueste a los empresarios un solo centavo. Es un aporte colectivo de las mujeres que subsidia permanentemente al capital. El trabajo doméstico o de cuidados, como también se le llama, ha sido y es la base de todos los modos de producción y puede ser la base también para la construcción de otro mundo posible. Con el neoliberalismo, el trabajo de cuidado entró en una crisis significativa, en tanto que las mujeres nos incorporamos cada vez más al trabajo por un ingreso y tenemos que seguir cumpliendo con el trabajo reproductivo. Disminuyó
en el crecimiento. Esto produjo una disminución en el crecimiento poblacional muy brusco, pero sobre todo ha aumentado la carga de las mujeres y ha trastocado las funciones y las relaciones al interior de la familia y de las comunidades, acarreándonos muchos problemas más, como la agudización de las dinámicas intergeneracionales, como las tensiones que existen al interior de la familia, la salud de las mujeres y la violencia social en general. El primer módulo del diplomado enfatizó el proceso productivo en esta dinámica. El segundo módulo se centró más en los procesos reproductivos y de intercambio, así como en las formas populares y solidarias de resolver las necesidades y el papel diferencial que el capitalismo ha dado a las mujeres en la reproducción, ¿verdad?, racista y etnizada. La reproducción, función que se fue centrando en las mujeres, sobre todo desde la acumulación originaria del capital, fue liberando a los hombres para que pudieran dedicarse de tiempo completo a la producción, sobre todo a la producción industrial. Se ha ligado a la familia y al parentesco, cuyas características y funciones han cambiado a través de la historia, especializando y subordinando cada vez más a las mujeres al servicio y a la reproducción, y aislándolas del proceso productivo y de la valorización del trabajo y la producción a través del mercado. La concepción del homus economicus, ligado a la vida pública y al poder, se opone al papel y características domésticas de la mujer. Las características de género, el ser hombre o ser mujer, son históricas, cambian de acuerdo a la dinámica y necesidades del capital. Los niveles de la reproducción, reproducción biológica, reproducción de la fuerza de trabajo y reproducción social, son conceptos de la economía feminista que nos permiten profundizar en el análisis de las funciones de las mujeres y sus cambios, siempre considerando que estas funciones en realidad no se presentan aisladamente. La reproducción biológica analiza las formas en que el cuerpo de las mujeres, a través de su capacidad reproductora, ha sido controlado por los hombres y por el poder patriarcal del sistema, a través de normas y valores. Tener todos los hijos que Dios mande corresponde a momentos donde la fuerza de trabajo humana era la base fundamental del modo de producción, sobre todo en las sociedades campesinas. Diferente a la consigna de la familia pequeña vive mejor, que corresponde a formas de producción con mayor dependencia tecnológica. Las mujeres no solo reproducimos la fuerza de trabajo, sino la reproducimos en la cantidad y calidad que necesita el sistema. Ahora, por ejemplo, las mujeres producimos fuerza de trabajo no solo barata, sino apropiada para la exportación a través de la migración. Un tema de este módulo fue el carácter decolonial que ha trabajado Natalia en el feminismo, en nuestra corriente, ¿verdad?, de economía feminista, como uno de los posicionamientos que colocan a la reproducción social, ¿verdad?, en tomando en cuenta que es también mantiene una relación con las formas de dominación de unos pueblos sobre los otros, ¿sí? Con la dominación europea sobre América Latina se organiza la sociedad tomando a la raza, el color de la piel, como elemento diferenciador político e ideológico que se integra a la cultura y a los imaginarios sociales. En la actualidad, el elemento nacionalidad se suma para diferenciar a los dominados que migran a Estados Unidos. La decolonidad implica
El desestructurar estos elementos políticos ideológicos discriminatorios que se nos quedan incorporados como formas culturales, a pesar de que ya no existe la dominación colonial, para construir el mundo que queremos, ¿verdad? Y una vida para todos, todas, necesitamos decolonizar nuestro pensamiento, nuestras ideologías. Tenemos que acabar con el racismo colonizador hacia los pueblos indígenas que aún perdura en una forma muy persistente, por ejemplo, aquí en Chiapas. En el módulo analizamos finalmente las propuestas de la economía popular y solidaria como formas de pensamiento liberadoras y de construcción de resistencias que usamos en nuestros trabajos de acción social y que podemos enriquecer, más bien necesitamos enriquecer con el enfoque de la economía feminista al tomar en cuenta el valor de las actividades de cuidado no reproductivas y por lo tanto no valoradas, ¿verdad?, que están presentes en las dinámicas económicas que necesitamos y queremos transformar. Nos quedó muy claro con este módulo de nuestro diplomado que los trabajos de reproducción que realizamos las mujeres y a veces los hombres también son parte de los procesos productivos y de los factores de dominación, pero que también son factores de emancipación que tenemos que considerar en nuestras luchas. Muchas gracias. Como no está Pablo, yo te paso el micrófono, ¿sí? Bueno, hola a todas y todos. Primero decir que es un enorme honor estar en esta cátedra junto a Mercedes Olivera, quien ha sido una maestra para todas las mujeres que hemos reflexionado sobre las formas diferenciales que el feminismo tiene en América Latina, no solamente para pensar de una manera compleja y territorializada las formas de opresión, sino además para pensar cómo la emancipación se abre camino aún en los escenarios más difíciles y más adversos. Comienzo esta reflexión contándoles que hoy en varios lugares del mundo hombres y mujeres se reúnen en las embajadas de Colombia porque del 1 de enero al 5 de julio solamente en este año han sido asesinadas 123 personas. Personas que han venido siendo asesinadas por su carácter de líderes y lideresas sociales. Si comparamos esta cifra del 1 de enero de 2016 al 30 de junio de 2018, nos encontramos que el asesinato de líderes y lideresas en Colombia suma el número extraordinario de 419 personas. Dos de estas mujeres fueron asesinadas esta semana. Una de ellas es una líder que se ha opuesto y ha denunciado cómo la represa de Hidroituango, en la que se ha construido por encima de los derechos que tienen los campesinos y pobladores de ese territorio, no solamente con capitales del Estado colombiano, sino con fondos de endeudamiento de instituciones multilaterales, muestra cómo cuando hablamos del fundamentalismo neoliberal no estamos hablando de un proceso abstracto, sino de un fundamentalismo que en Colombia lleva la suma ya de 419 personas asesinadas en un contexto de silenciamiento y de no reconocimiento de la violencia sistemática que están sufriendo los pueblos de los ámbitos rurales, campesinos, negros e indígenas en Colombia. Así que para mí reflexionar sobre las implicaciones del fundamentalismo neoliberal implica sobre todo mostrar cómo la crisis de acumulación en la que se encuentra este sistema produce una presión y un hostigamiento permanente sobre otras formas de vida, formas de vida que tienen grados de autonomía bien importantes respecto al sistema de mercado y de consumo que nos propone el sistema capitalista. Y por eso cuando planteamos que uno de los fundamentos de la ortodoxia neoliberal
tiene que ver con la ideología del crecimiento y de que las ganancias tienen que ser crecientes. Eso está produciendo que en un contexto en donde en los países centrales no se producen en la producción de bienes reales las tasas de ganancia que hoy requiere la concentración del capital para seguirse reproduciendo, hace que América Latina entre en ese proceso de expansión de la ganancia de una forma muy cruda. Y cuando hablo de una forma cruda, quiero enunciar las diferentes formas como el capital hoy en nuestros territorios está generando esas tasas de acumulación por medio de megaproyectos, represas, monocultivos como la palma, como la soja y otros grandes proyectos de infraestructura. Que esos grandes proyectos de infraestructuras, esos monocultivos, esas grandes inversiones se hacen no solamente con los capitales nacionales, con la cuota de corrupción que ya todas y todos sabemos, sino también se hace por la vía del endeudamiento, lo cual es lo que es muy perverso, porque ese endeudamiento no solamente implica generar un proceso de distribución y de concentración de las ganancias en las grandes empresas y en las grandes firmas que hacen esas obras de infraestructura, sino que por sobre todo implica generar procesos de condicionamiento económico que se le pueden imponer a los países que firman la deuda. Entonces, es un proceso perverso que está acabando con las formas de vida que han tenido en nuestros territorios muchos otros pueblos. ¿Y qué implicaciones tiene este hostigamiento permanente? Implica sobre todo una presión a aquellos pueblos y comunidades que han generado formas económicas que han resistido a los procesos de urbanización y de absorción por parte del mercado. Por eso tenemos que son los pueblos indígenas, los pueblos campesinos, los pueblos afro, los que sobre todo en nuestros territorios están sufriendo una violencia que implica no solamente el desplazamiento de los territorios, sino una violencia racista que el capital ejerce sobre nuestros pueblos. Y es una violencia racista porque claramente si los que fuesen asesinados fueran empresarios y personas con otras características, sería otra la respuesta del Estado. Pero claramente en este sistema colonial hay seres humanos de primera y seres humanos de segunda. Y en eso la estructura colonial de nuestras economías ha permitido que seres humanos puedan ser asesinados por la defensa de su territorio sin que eso implique una respuesta contundente por parte del Estado, cuando no es el mismo Estado el propiciador de estas formas de desplazamiento. ¿Qué otras implicaciones tiene este fundamentalismo neoliberal? En los ámbitos urbanos también está implicando una permanente captura de las condiciones más elementales de la reproducción. En esta semana de trabajo tan intensa que hemos tenido con las colegas del SESMECA y con los colegas del SESMECA, hemos venido planteando la manera en que la condición de reproducción es un elemento fundamental para la vida cotidiana. Y hoy, cuando el sistema económico no está pudiendo producir la cantidad de empleos y de actividades económicas en el sector real, encontramos un sistema que es capaz de capturar las condiciones de reproducción. Por eso vemos la manera en que se aplican de manera drástica paquetes de ajuste que implican sobre todo el encarecimiento de los servicios públicos, la falta de inversión en los ámbitos de la salud y la educación, el encarecimiento de los alimentos. Es decir, cuando la captura no se puede hacer con la producción de mercancías reales, es el ámbito de la reproducción más inmediata el nuevo y mejor negocio para el sistema capitalista. Situación que, de otro lado, también garantiza un proceso de disciplinamiento muy fuerte para las poblaciones latinoamericanas, porque hoy el disciplinamiento no solamente ocurre por la vía del desempleo con los procesos agudos de flexibilización laboral y con los procesos muy agresivos contra las pensiones de las personas que han trabajado toda su vida o con la expansión, el corrimiento de la línea de jubilación casi coincidente con la esperanza de vida, sino que además esto significa que hoy los hogares en América Latina se ven
arrinconados por la necesidad no solamente de tener acceso a las condiciones para tener recursos mercantiles que reconozcan su trabajo, sino que además ven amenazadas las condiciones más elementales de la reproducción. Durante todo el curso hemos reflexionado sobre los peligros que implica una utopía neoliberal que quiere amplificar el mercado de tal manera que prácticamente todas las condiciones de la vida entren en el juego de la oferta y la demanda. Y eso, por supuesto, tiene una connotación muy importante para el papel que ocupamos las mujeres en la reproducción de la vida misma. Cuando decimos que el capital está atentando contra las condiciones de la reproducción, lo que estamos también diciendo es que entender estos procesos económicos implica reconocer que el capitalismo y el sistema económico le ha dado un lugar diferencial a hombres y mujeres. Comprender a carta cabal la economía implica comprender el lugar que han ocupado las mujeres en este proceso y el lugar que han ocupado las mujeres consideradas no blancas también. ¿Qué implicaciones tiene esto? Cuando hay una contracción brutal sobre las condiciones de reproducción, el patriarcado ha garantizado que sean las mujeres con su tiempo, con su cuerpo y con sus recursos las que respondan a la contracción de las condiciones de vida para garantizar que la vida se haga posible. Así que, en coincidencia, como lo han planteado muchas compañeras de nuestro grupo de la economía feminista emancipatoria, como Silvia Federici y Rita Segato, ese ataque que el capitalismo hace sobre las mujeres pasa de forma muy cruenta por su cuerpo, en términos de una expansión del tiempo que las mujeres dedicamos, no solamente a la consecución de recursos monetarios, sino también a resolver de manera creativa y solidaria con otras mujeres las condiciones de reproducción. Cuando decimos que hay una contracción sobre los aspectos elementales de la vida, queremos decir que ese no es un proceso abstracto, que hay cuerpos sobre los que recae este corrimiento de las responsabilidades del Estado y esta captura del sistema financiero de las condiciones más elementales de la vida. Esta guerra contra las mujeres también está implicando una dimensión muy importante y es la dimensión del endeudamiento, ¿no? Vemos como muchos de las llamadas políticas sociales a favor de las mujeres pasan por la incorporación de las mujeres a sistemas de tarjeta de crédito o sistemas de asignaciones de ingresos, y la condicionalidad de esos programas pasa por garantizar un nivel de consumo. Y lo que nos está mostrando ya los años de aplicación de estas políticas, el neoliberalismo atenta también contra la salud de las que investigamos estos temas. Bueno, entonces, lo que está implicando estos programas que por la vía del consumo incorporan a las familias y a las mujeres a un nivel supuesto de bienestar, es que lo que se está garantizando es que una cantidad de hogares que en América Latina no estaban siendo incorporados al mercado financiero, Mercedes siempre con una respuesta precisa, entren al mercado como en forma de consumidoras, pero sobre todo por la vía de la deuda. Entonces estamos en un sistema muy, muy perverso en donde tenemos mujeres que si bien no tienen ingresos que realmente sean sostenibles en el tiempo, ingresos que son muy variables dependiendo del viento político que esté produciéndose, lo que sí tenemos es que aún sin ingresos las mujeres y las familias están endeudadas. Y como bien lo ha planteado un trabajo que hicieron Mercedes y Mauricio, se convierte también eso en un arma muy fuerte de despolitización, porque las facturas de los servicios públicos, así como los recibos de la deuda, llegan a los hogares. Y dado que parece que aparecieran en la esfera del consumo, producen un sentimiento de culpa y de responsabilización individual. De ahí que uno de los principales desafíos
que tenemos en el campo de la economía feminista emancipatoria es generar procesos de politización de ese nivel de endeudamiento que hace que la vida más elemental y las necesidades más elementales de los hogares en América Latina sean resueltos por la vía del endeudamiento. Y ahí hay un elemento fundamental que hemos trabajado esta semana, y es que la forma como la economía neoliberal nos está haciendo comprender lo económico nos hace olvidar que no somos necesariamente solo consumidores, que en realidad lo que somos es personas que tenemos necesidades, ¿no? Entonces la dimensión del consumo pareciera, por la forma como el neoliberalismo ha configurado la relación entre el homo economicus y la economía, como un espacio de goce, cuando en realidad lo que tenemos es que esas cifras de endeudamiento la asumen las mujeres porque están intentando resolver las necesidades de las familias y de los hogares. Y por eso es tan importante, digamos, que trabajemos para politizar y para analizar la manera en que hay una captura del sistema financiero de las condiciones más elementales de la reproducción. Otro elemento que vemos que se pone en juego es esa relación tan fuerte entre los paquetes de ajuste estructural, la profundización de las políticas neoliberales y la configuración del cuerpo de la mujer como una zona de sacrificio. Los trabajos muy contundentes que han realizado investigadoras feministas han mostrado cómo el feminicidio, que tenemos en nuestros territorios, el feminicidio empresarial y en general todas las formas de violencia más contundentes que sufrimos las mujeres, no se tratan de elementos ni de hechos particulares ni de procesos que se producen en el ámbito de lo privado, ¿no? Hay efectivamente un interés por domesticar y privatizar la violencia de las mujeres, pero justamente ese potente movimiento feminista que se está produciendo en América Latina, lo que está mostrando es que hay una conexión muy directa entre esa configuración del cuerpo femenino como zona de sacrificio con los procesos económicos más estructurales que está sufriendo América Latina. Cuando encontramos que en la defensa del territorio, las mujeres son atacadas, son violentadas. Cuando encontramos que la violación, que la espectacularidad macabra que vivimos en países como Colombia, como México, bueno, muchos países de Centroamérica, lo que encontramos es que esos cuerpos enuncian una violencia que está dirigida hacia las mujeres para que ese cuerpo catalice una violencia que es muchísimo más profunda. En muchos casos se trata de la forma como el neoliberalismo y su relación con los gobiernos patriarcales que tienen su poder, digamos, en América Latina, ese relajamiento de la condena a la violencia que sufren las mujeres, el hecho de que la violencia que sufre el cuerpo de la mujer sea minorizada, la dificultad para que los feminicidas paguen la condena que tienen que tener, el relajamiento con las redes de tratas, es decir, lo que encontramos es una estructura jurídica y legislativa que favorece la violencia sobre las mujeres y un Estado que la propicia. Pero eso, ¿cómo se relaciona con el neoliberalismo y con el fundamentalismo neoliberal? Tiene muchísimo que ver con el lugar que ha tenido el cuerpo de las mujeres como el catalizador de las tensiones sociales. Entonces, esos varones frustrados porque no pueden ocupar el rol patriarcal que el sistema les ha propuesto como proveedores o cumplir el mandato de superioridad sobre las mujeres, revelan su violencia muchas veces contra cuerpos femeninos. Y esos cuerpos femeninos también están etnizados. Y tenemos en muchas formas de violencia un entroncamiento entre la violencia misógena y la violencia colonial y racista. Por eso
todos los procesos que desde la economía feminista estamos realizando para politizar la violencia sobre las condiciones de reproducción es un aporte a impedir que el sistema siga configurando el cuerpo de las mujeres como ese espacio en donde las tensiones sociales se resuelven. Justamente, uno de los procesos más interesantes que estamos viviendo y más novedoso que estamos viviendo en este tiempo está relacionado con la fuerza que está adquiriendo el movimiento feminista en América Latina. Y creo que todas y todos nos estamos preguntando por qué en un contexto en que parece que los neoliberalismos en todo el continente toman fuerza, en un momento en que la derecha más ortodoxa toma fuerza, el feminismo también. Y muchos de esos procesos están relacionados con la posibilidad que tiene el feminismo de articular una diversidad de luchas. En muchos de nuestros países sufrimos una crisis muy importante de los partidos políticos y una retoma de los estados por parte de empresarios neoliberales. Al punto tal es tan fuerte la crisis de la política que ya ni siquiera hay una mediación de los partidos tradicionales, sino que los mismos empresarios van a organizar desde el Estado la acumulación de ganancias, ¿no? El Estado como un espacio para la expansión ilimitada de las ganancias empresariales. Contra eso hay un movimiento muy vital de las mujeres que salimos a la calle, no solamente para denunciar las formas de violencia que sufrimos históricamente, sino principalmente salimos denunciando esas formas neoliberales que atacan las condiciones de reproducción. Por eso ustedes habrán visto la novedad que está significando los paros de mujeres, ¿no? Fíjense que no salimos a la calle con una consigna histórica como la consigna por la despenalización del aborto o la consigna por el Día de la Mujer. Salimos a la calle nombrando el paro de mujeres. Y una de las consignas principales ha sido: si las mujeres paran, el mundo se detiene. Y eso para la economía feminista emancipatoria es un elemento fundamental, porque permite politizar esas condiciones de reproducción. Porque cuando salimos todas a la calle, estamos rompiendo el cerco que el neoliberalismo le pone a la vida cotidiana de los hombres y mujeres en América Latina. Cuando salimos a la calle, mostramos que el hecho del endeudamiento, el encarecimiento de los alimentos, el encarecimiento de los servicios públicos, la flexibilización laboral, la desprotección de la salud y las pensiones, el incremento de los elementos más básicos de la vida humana, no son hechos aislados, sino que es un ataque del neoliberalismo a las condiciones de vida. Cuando nos tomamos las calles y salimos a protestar, mostramos y politizamos ese ataque a la vida que protagoniza el neoliberalismo. Pero también, muy importante, nombramos los feminicidios, nombramos los asesinatos a las mujeres, denunciamos el acoso a las líderes y a las representaciones políticas que tienen los grupos indígenas, negros, campesinos, que además son los que son principalmente asesinados en nuestros países, y mostramos cómo hay una persecución particular sobre las mujeres y que esa persecución tiene un sentido muy importante y es destruir una enunciación política. La enunciación política que hacemos las mujeres cuando desde nuestros grupos ponemos la vida como el elemento central de la economía, lo que permite es deslegitimar el discurso neoliberal de individualismo, de competencia y de sálvese quien pueda, ¿no? Muestra cómo efectivamente el neoliberalismo ha producido una utopía inalcanzable, y esa utopía consistía en que el esfuerzo personal garantizaba el avance social. Lo que hoy vemos es que efectivamente solamente con la
El arrinconamiento de las condiciones de la vida, se garantizan las condiciones de ampliación que el capitalismo exige. Por eso, ese arrinconamiento que está produciendo el capitalismo también está produciendo una respuesta muy contundente desde las mujeres y desde los movimientos sociales, que está implicando la denuncia de esas formas de atacar la vida, pero algo que también es muy importante. Las mujeres estamos mostrando que existe otra forma de organizar la sociedad. Por eso los ataques brutales que sufren las líderes indígenas, campesinas en toda América Latina tiene que ver con eso. El peligro de esa enunciación política no solamente tiene que ver con la defensa del territorio y con impedir que esos territorios hagan parte de la acumulación capitalista. Tiene también que ver con la enunciación que hacen de otras formas de organizar la vida. Formas que son sociales, que son cooperativas, que son comunitarias, que tienen que ver con la producción de lo común. Frente al discurso de que no existe otra forma de organizar lo económico más allá del mercado, lo que nos vienen mostrando experiencias como la del zapatismo es que efectivamente podemos vivir de otra manera. Podemos resolver las necesidades de otra manera. Y para la economía emancipatoria, eso pasa principalmente por una desmercantilización radical de las condiciones para la vida y con la posibilidad de ganar espacios de autonomía crecientes en los ámbitos urbanos, pasa por la defensa de las condiciones del hábitat, por la posibilidad de con otras y con otros resolver las necesidades que aparentemente solamente pueden ser resueltas por el mercado. Y por eso encontramos que en toda América Latina, en los ámbitos urbanos, en condiciones incluso muy hostiles, protagonizadas por la burbuja inmobiliaria y por todos los procesos de gentrificación y por todas las maneras en que la vivienda se ha convertido en una mercancía predilecta de la especulación financiera, encontramos procesos en los cuales se empiezan a generar iniciativas que hunden sus raíces en procesos y luchas de larga data, pero también en luchas recientes en donde se construyen nuevos comunes. Entonces encontramos mercados solidarios, formas de transporte solidarias, procesos de medicina y una recuperación muy importante de saberes relacionados con la medicina, con la educación, bachilleratos populares, formas de empoderamiento de las mujeres que no pasan por esa idea de empoderamiento que nos propone el individualismo liberal, sino que pasa por sobre todo con el trabajo con otras mujeres y en los ámbitos rurales una decidida defensa de los territorios y una recuperación del territorio no solamente como un espacio para la resolución de las necesidades materiales, sino también reconocer el territorio como un lugar donde lo espiritual y la historia también están presentes. Todas esas alternativas emancipatorias muestran cómo ante la ferocidad del neoliberalismo sobre la vida de todos y todas, también encontramos formas muy novedosas, ¿no? Y en eso hemos hablado en esta semana, por ejemplo, cómo las más jóvenes están encontrando procesos muy importantes de politización en las escuelas secundarias, en los procesos urbanos, en las formas de organización. Es decir, que estamos en un momento en que los feminismos que se han abierto espacio con una lucha muy fuerte en los ámbitos populares, en los ámbitos académicos y que enunciaban esa expresión del patriarcado y ese control sobre el cuerpo de las mujeres en relación con una subordinación de la vida frente al capital, se ven renovados con
toda una movilización que las mujeres más jóvenes están haciendo alrededor de posicionar el cuerpo como un lugar de enunciación y como un lugar de reconocer esas formas como el cuerpo se construye en la diversidad sexual, en la diversidad étnica y en las diversas formas y en los diferentes proyectos de vida que se están gestando más allá del proyecto heterosexual y heteronormativo que nos ha propuesto el sistema patriarcal y capitalista. Yo quisiera dejar acá un poco para que entre todas y todos reflexionáramos sobre esos espacios de la emancipación, esas expresiones que la economía emancipatoria encuentra y abre espacio en nuestros territorios. Muchísimas gracias. Bueno, la idea era cerrar nuestro módulo de este diplomado con este conversatorio, ¿verdad? Y pedimos entonces que las compañeras que participaron en el diplomado, pero también quienes están aquí acompañándonos, ¿verdad? Participemos en esta discusión, que un poco nos relajemos y podamos hablar con toda confianza, con todas nuestras dudas, pensando en el principio, ¿verdad?, de que estamos construyendo un nuevo camino a través de la economía feminista emancipatoria, ¿sí? Y que todas las preguntas críticas que nos hagan, que le hagan ahora a Natalia en su exposición también, pues nos pueden ayudar a la construcción de esta nueva visión feminista, ¿sí? Bueno, que no es muy nueva, ya tiene muchos años construyéndose, pero que seguimos en este camino de construcción, ¿sí? Entonces, pues pedimos la participación de comentarios, preguntas, dudas, felicitaciones también. Mira que no hicieron su tarea las compañeras. Sí, ya viene ahora. Emancipatoria para la humanidad, ¿no? O sea, nosotros no solamente queremos
Voy a comenzar a responder por el final. Y es que por un vicio de trayectoria me cuesta ser optimista en relación con el empresariado que respeta la vida. Me parece que la lógica del capital es una lógica de muerte. Y por eso, más que pensar en la dimensión del Estado, me ha interesado relevar la dimensión de la vida de los pueblos. Y en ese sentido, el lugar de enunciación política que tengo desde el feminismo emancipatorio, que a mí me interesa subrayar, tiene que ver con los grados de autonomía que los sectores populares, que los sectores campesinos, indígenas y los sectores de trabajadores y trabajadoras podemos alcanzar respecto al Estado y respecto al capital. Y entonces la palabra que surge ahí es la palabra autonomía. ¿No? Y esa palabra autonomía implica más que depositar las esperanzas en el Estado. Yo creo que ya hemos vivido un momento del feminismo que depositó sus esperanzas del Estado en el Estado. Y creo que hoy el feminismo que está saliendo a las calles es un feminismo que más bien está convocando a pensar lo reproductivo como un ámbito de enunciación política. Y ese no es un feminismo abstracto, es un feminismo que tiene un color de piel, que tiene un territorio, que tiene un barrio, que tiene una proveniencia. Y por eso, más que hablar de Estado, me gustaría pensar cómo el feminismo nos lleva a pensar en otras formas de autoridad y de organización de lo político y de lo social, ¿no? Es decir, cómo pensamos la vida y la reproducción más allá del mercado y del Estado. Quiere decir que desconocemos el espacio que juegan las políticas públicas, desconocemos la posibilidad de incidir en el Estado. No. Lo que quiero decir es que en un contexto de lucha política que ya es de larga data en América Latina, si tenemos una mirada que conecta el feminismo actual con el feminismo anterior, encontramos que las luchas por la reproducción en América Latina se vienen jugando de larga data y que han habido relaciones con el Estado que en algunos momentos efectivamente el Estado ha acompañado esas mejores condiciones de la reproducción, pero que hoy en América Latina, digamos, el tipo de Estado empresarial que tenemos es por naturaleza un Estado feminicida, que relaja las condiciones legislativas, que endurece y quiere borrar incluso los derechos más elementales ya ganados en décadas anteriores de lo sexual y reproductivo, que se entronca con una visión espiritual de derecha y ortodoxa que nos expropia de nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que América Latina tiene una historia muy larga de luchas por la reproducción y esas luchas las ha ganado con costos muy importantes para su población, digamos, no ha sido una lucha que haya sido fácil, pero que muchas veces ha garantizado que en los ámbitos urbanos o en los ámbitos campesinos o más rurales haya posibilidades de evitar o de garantizar que las condiciones de la vida no sean subsumidas por la lógica del mercado o del Estado. Y por eso, digamos, creo que cuando tú planteas, digamos, esto del relajamiento jurídico, creo que es una dimensión muy importante, porque efectivamente, digamos, cuando nuestros estados no penalizan y no reconocen la violencia particular que sufren las mujeres cuando buscan domesticarla, digamos, o considerar que todo crimen que ocurre con las mujeres es un crimen de lo no público, de lo no político, están favoreciendo que una parte de la violencia social sea recibida por ese cuerpo de las mujeres que nunca es un cuerpo plenamente individual, sino tiene siempre una significación comunitaria y social, ¿no? Por eso vemos cuando hay crisis económica como las que hoy vivimos en América Latina, cuando hay incrementos de la pobreza, cuando hay paquetes de ajuste, cuando los varones pierden su trabajo, vemos cómo se incrementa la violencia brutal sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Cómo las bandas criminales expresan su poder sobre el cuerpo de las mujeres, como el Estado cuando, como tú bien dices, le pone un precio de 6.000 euros a una violencia tan cruenta sobre el cuerpo de las mujeres, está diciendo ese va a seguir siendo el lugar en el que el patriarcado
resuelve los problemas de estatus de lo masculino, ¿no? Sigue siendo ese lugar porque ya no va a poder ser el lugar del trabajo, ya no puede ser la superioridad por la vía de ingresos. Entonces, que el cuerpo de la mujer sea el lugar donde reside esa violencia. En relación con los cambios más estructurales, una compañera durante el curso me decía, es increíble que aparte de que las mujeres tenemos que resolver con nuestro tiempo y nuestro esfuerzo, lo más inmediato de las condiciones de vida, ahora tenemos que cambiar el capitalismo y derrotar al patriarcado. Y yo creo que lo más interesante es que ya lo venimos haciendo. ¿Y cómo lo venimos haciendo? Creo que lo más interesante de poder enunciar las luchas contra el capital, las luchas contra el colonialismo, las luchas contra el patriarcado desde el feminismo y no desde otro posicionamiento político, es que no queda más remedio que mostrar que hay otra forma de resolver la vida, ¿no? Y creo que el ataque también que sufren las lideresas en América Latina tiene que ver con que ellas muestran que hay una posibilidad de organizar lo reproductivo que realmente atenta contra la lógica subjetiva que nos impone el capital. Entonces, más que tengamos que llevar una tarea política o asumir nuevos espacios de trabajo y de lucha, yo creo que es valorizar lo que ya estamos haciendo en nuestros territorios, en nuestros espacios. Porque creo que cuando sacamos lo reproductivo a la calle, cuando mostramos que la vida no es un problema de las mujeres, sino que digamos, resolver la vida es resolver la manera como la economía tiene que entrar a garantizar las necesidades, muestra, digamos, cómo efectivamente este sistema capitalista ya no da para más, ¿no? Por eso, como decía la compañera, encontramos que los nuevos, las compañeras, digamos, que hoy desde muy pequeñas entran al feminismo, traen con mucha fuerza otros elementos de reflexión y en eso, por ejemplo, la naturaleza es un elemento central. ¿Por qué? Digamos, ya tenemos sociedades que no están dispuestas a permitir que la tierra sea un elemento más de la producción, sino que hoy reconocemos que la Pachamama es el lugar que nos permite llevar nuestros proyectos de vida adelante. Y ese posicionamiento creo que está permitiendo una posibilidad de articulación muy valiosa entre luchas que han tenido diferentes formas de enunciación, ¿no? Diferentes feminismos, pero que permiten aglutinarse en torno al cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces yo creo que hoy tenemos, digamos, esta crisis civilizatoria nos está poniendo un poco contra la pared. O se sigue desarrollando este capitalismo de muerte que concentra las ganancias, que nos desposee, que conlleva incluso una acumulación originaria sobre acumulación originaria y siempre inacabada sobre el cuerpo de las mujeres, o ponemos sobre la mesa y las sociedades nos definimos y los pueblos y comunidades nos definimos por una economía para la vida, y una economía para la vida es irremediablemente emancipatoria y feminista. Así que me parece que eso es lo que hoy se nos está jugando. ¿Alguna más preguntas? Bueno, Natalia, yo voy a hacer una reflexión que es mi forma de agradecerte el tiempo, la energía que nos dedicaste, no solamente hoy porque intuyo que te preparaste muchos días antes. Y tiene que ver justo en esta propuesta antisistémica. Estábamos en un espacio, estamos todavía académico, y el ejercicio que hicimos el segundo día fue un cuestionamiento total, ¿no? Porque para quienes no estuvieron en el segundo día, trabajamos por grupos y compartimos nuestras experiencias de vida. Nos remontamos a la ancestra más lejana que pudiéramos recordar. Y ese compartir nuestra vida, nuestra existencia, nuestro corazón, tiene que ver con algo que tú mencionabas como una pauta
que va contra Pedro de la privatización de la vida social, ¿no? Entonces, esto me remonta a algo que Mercedes debe conocer muy bien, que eran los pequeños grupos de conciencia que yo no viví, que yo he leído, que eran las feministas en los años 70, por ahí, ¿no? Y que yo reconocía en nuestros grupos de trabajo, ¿no? Este juntarnos, compartir nuestras experiencias y poco a poco, desde lo más personal, irlo justamente politizando a lo largo de los siguientes dos días. Durante tres días partimos desde lo más personal para ver cómo esto no es una cuestión individual ni personal, es una cuestión política en el sentido de que está inscrita en un tejido de relaciones. Entonces yo agradezco mucho esta otra forma, como nos lo recordaba alguna compañera, esta otra manera de producir conocimiento, que es una de las miradas de coloniales hechas desde América Latina, ¿no? Reconocer que estamos atravesadas por un colonialismo que podemos ir desmontando, pero que requiere mucho trabajo político, y que eso también se puede hacer en grupos que aparentemente no son políticos, pero que son eminentemente políticos, y que justo por ahí viene este embate de violencia total, y que viene desde una pauta de ejercicio de poder, que es como lo decía en el primer día, la academia diciendo, eso no es un conocimiento, ese es un saber, y eso tiene un valor menor. Y para mí, el conocimiento, el aprendizaje que yo generé junto con mis compañeras del grupo más pequeño y con el grupo mayor, pues es algo que yo quiero agradecerte a ti porque nos hiciste eso posible, y a las compañeras y compañeros que abonaron en todo eso. Hola, ¿qué tal? Me presento. Mi nombre es Jennifer Farrera. Yo no estuve en el diplomado. Sin embargo, siempre he tratado de estar empapada de diferentes temas. Y más de los feminicidios, que ahora están en un auge potente. Apenas ayer en Tuxtla hubo uno. Fatal, en la calle Central. Mencionaron la palabra de politización. Algo que intriga bastante a los jóvenes, porque a pesar de que somos jóvenes, no estamos politizados. En diferentes lugares a los que yo he ido, la palabra feminista es, ¡ay no, peligrosísima! No puedes decir que eres feminista porque pues ya estás en contra de todos los hombres. Y creo que hay un doble mensaje que se ha contradecido a lo largo del tiempo y no debería de ser así. En el tiempo que yo he estado en la UNACH, yo estudio en la UNACH, muchas personas han sufrido de acoso académico, incluso de profesores, directivos, y ese tema nunca ha sido tocado por los directivos, porque no puede ser. Solamente existe el acoso entre alumno y alumna, pero acoso entre profesor y alumna no. Yo creo que un proceso de politización podría ser este mismo conversatorio en otras diferentes universidades para podernos empapar del mismo tema, ¿no? Para podernos ampliar el tema, porque muchos desconocemos de qué trata, qué es, cuáles son los movimientos sociales o por qué se hacen esos movimientos. A veces solo es por la persona que falleció o por todas las personas que han fallecido. Lamentablemente no puede estar en el diplomado, pero sí, mira, yo creo que aporta demasiado tanto a las personas jóvenes como a las personas adultas, incluso a los hombres que piensan que el feminismo únicamente es para las mujeres, y claro que no es así, en lo personal. Gracias. Hola, felicidades. Bueno, yo no estuve en todo el taller, pero hablabas de feminicidio empresarial, que para mí es algo nuevo. Me gustaría que nos dijeras un poquito más de qué se trata, qué tenemos que entender, ¿no?, cuando escuchamos algo así. Gracias. Bueno, muy buenas tardes.
Yo primero quiero decir que me siento muy agradecido porque, digamos, llevo un rato en esta cuestión de, pues con temas que tienen que ver con el feminismo y como tratando de encontrar mi lugar, ¿no? Dentro de, pues esta manera de ver y de vivir el mundo desde mi ser hombre, ¿no? Entonces, me está costando un poquito y lo agradezco. Porque, digamos, tengo mucho interés en trabajar, en comprender qué significa hablar del cuerpo, ¿no? Qué significa hablar del territorio desde el feminismo. Y tanto el diplomado 1 como este diplomado, pues me han acercado mucho a comprender cómo la opresión hacia las mujeres pues va de la mano con pues toda la cuestión del despojo o la privatización del territorio. Y digamos, lo había escuchado antes, pero no lo había sentido tan internalizado, o sea, como aprendido, digamos, ¿no? Entonces, para mí eso es muy muy significativo, muy importante, y me da como una base para poder, digamos, seguir pues construyendo mis reflexiones, ¿no? Entonces, eso lo quiero agradecer. Y también quiero decir que, o más bien quiero compartir, digamos, una la experiencia que yo he venido también observando con las compañeras del Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio, pues que están dando una lucha precisamente, me parece, en esos dos campos, ¿no? En la cuestión del cuerpo, en la cuestión de la defensa del territorio. Y que hace ratito estaba igual leyendo a Lorena Capnal de cómo esta cuestión de las opresiones sobre el cuerpo, pues digamos, toda esta violencia patriarcal, pues también se presenta como un mundo de muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, en los movimientos en defensa de la tierra y el territorio, pues se lucha por la vida contra los proyectos de muerte. Sin embargo, son espacios donde pues se tiende a reproducir lógicas patriarcales, ¿no? Y muchos de los movimientos en defensa de la tierra y el territorio, digamos, sin un asunto de que tenga que ver con la religión, pero están siendo movidos, en el caso de Chiapas, por la teología de la liberación. Y pues digamos, en cada evento pues se hacen eventos que pues ponen, digamos, esta cuestión del altar maya, que es pues la espiritualidad maya, pero con una cosmogonía pues fundada en mitos patriarcales, ¿no? Y a mí, digamos, como o digamos lo que quisiera como señalar es que esta cuestión de la construcción de otras economías emancipatorias pues se presenta en un mundo de contradicciones, y que lo que yo voy como comprendiendo de este diplomado es que precisamente hay que ver cuáles son esas contradicciones para ver por dónde caminar. Y en el caso del último evento que estuve aquí por Salto de Agua, zona Palenque, me parecía muy interesante cómo las compañeras hablaban de que son otros tiempos, ¿no? Que ya no son tiempos de miedo, sino que son tiempos para sentirnos fuertes. Y, digamos, me parece como un primer momento, o sea, como tratar de ver cómo las mujeres también se van construyendo como sujetos epistémicos. Ver esas contradicciones, y bueno, uno que está en estos ambientes académicos, pero que también es uno sujeto, o que es también una persona, un ciudadano, no sé, pues digamos, como también pensarse, ¿no?, en esa relación con esas otras, con esos otros, pues cuáles serían, digamos, como ese camino y ese horizonte político por construir, ¿no? Entonces, porque creo que en la sesión anterior de ayer como que se quedó mucho el debate, ¿no?, de cuáles son ya esas economías emancipatorias, ¿no?, y dónde están, y para ir a verla. Entonces, yo quiero decir que están entre nosotros, pero están con esas contradicciones, ¿no? Y que a mí, digamos, como hombre, ¿no?, como digamos, en mi ser, pues, y en lo que soy, pues me deja como este aprendizaje precisamente de ver cómo en estas contradicciones pues hacer algo, lo que haya que hacer para que esta violencia, me gustó mucho este término del disciplinamiento, ¿no?, pues
poner en hacerlo político, o sea, como que yo creo que lo estoy diciendo para aclarármelo más, pero lo agradezco mucho. Buenas tardes a todos y Natalia y Mercedes, muchísimas gracias por continuar abriendo estos espacios que nos convergen no solo a feministas, no solo a mujeres, sino también a quien evoca Mercedes en su discurso, que a quienes somos de pueblos originarios nos toca hasta el alma, nos abraza el corazón, y en este sentido va mi colaboración. Para hacer una reflexión de cuál ha sido el proceso en el que hemos batallado, hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas en el municipio de Oxchuc. El municipio de Oxchuc, aunado al municipio de Cancún, aquí en los Altos de Chiapas, históricamente han sido municipios de lucha social. No ha sido una lucha que se reivindique verdaderamente a los hombres. Los hombres no toman esa lucha para decir nosotros ganamos. Es una lucha en la que decimos que sin las mujeres no habríamos podido. Las generaciones que nacimos en los años 90-94, a partir del término del último milenio, para los que cuentan su tiempo de acuerdo a ese calendario, pueden notar cuáles han sido los cambios trascendentales hacia este nuevo siglo, si lo quieren ver así. Los siglos no comienzan y terminan con números en doble cero, empiezan y terminan cuando hay procesos que consideran que son pertinentes, cambian los siglos. Si quieren notar como un cambio de siglo a partir del año 2000, nosotros, descendientes mayas tzeltales, tenemos en cuenta y en noción el calendario del sol que marca su fin en el 2012. A partir de ese tiempo nosotros estamos en una nueva era, lo pueden comprobar, le llaman la era de la tecnología, de las ciencias, también de las artes. Cuestión que en esta nueva era notamos cómo son más fáciles de introducir los modos de explotación que el sistema capital, por lo tanto patriarcal y racista, nos rige a todos, nos toca a todos. Cuestión del municipio de Oxchuc, a partir de este año 2016 se toma la decisión de quitar a los partidos políticos, eso en referencia a haber escuchado, a haber entendido lo que el llamamiento de los hermanos zapatistas nos hacían desde hacía algunos años. En voz de la segunda declaración de la Selva Lacandona decía: la muerte del sistema de partido de Estado y del presidencialismo es condición necesaria del tránsito a la democracia en nuestro país. Acudiendo a ese llamado en el municipio de Oxchuc, hombres y mujeres, íntegros y libres, conscientes de que cualquier desencadenamiento que pusiéramos en acuerdo tomar podía traer consecuencias, tomamos en 2016... la decisión de erradicar a los partidos políticos y continuar con algo que se nos había, con el modo de organización que se nos ha heredado, atel tuneletic, decimos en tzeltal, que es el trabajo colectivo. Estamos en tierra chiapaneca, mexicana, estamos viviendo un proceso electoral, ya no electoral, ya de cambio, en el que comenta la compañera que estas pláticas son muy esenciales, sobre todo en los ámbitos de universidades. En el municipio de Oxchuc no tenemos estos espacios. Las escuelas, durante el periodo de guerra que llamamos nosotros después de 2016, se cerraron. Los espacios para converger se convirtieron en asambleas, que eso era algo que ya teníamos para tomar nuestras decisiones. En las asambleas diarias, durante el tiempo de guerra, las mujeres tenían participación decidida, sobre todo. Incluso las mujeres en el municipio de Oxchuc, muchas, se incluyeron a integrar la policía municipal. Esto, dado a que en el pueblo de Oxchuc se vivió una represión muy fuerte, muy grave. No se habla de guerra solo porque haya habido enfrentamientos, sino porque tuvimos muertos. La manera de organización en nuestros pueblos se rige a través de linajes. En mi caso, el linaje Balté, del municipio de Oxchuc, por lo menos tiene en la cabecera 200 integrantes. Aparte de eso, hay más integrantes en las comunidades, primos de mis tíos, hermanos de mi abuelo.
Esa línea de familia que nos une como iguales es lo que verdaderamente nos hace como pueblos, como pueblo de Oxchuc, reivindicar nuestra lucha. Aunado a las mujeres, no podemos decir, estamos arriba de las mujeres, y las mujeres, en ese sentido de equidad, se ubican junto a nosotros los hombres para decir, no estamos arriba de los hombres, pero sí estamos con ellos para construir lo que nuestro territorio, en lo que podemos en nuestro territorio. No se trata de construir obras de infraestructura tan grandes que son como el propósito del sistema capital, que es con lo que compra conciencias muchas veces, con la idea del progreso social. Estamos en una alerta de género y eso no... Estamos en una alerta de género y eso no ha sido bien vislumbrado cómo se llegó, sino más bien solo se dice, ya estamos en una alerta de género. Muy pocos políticos de esa esfera presentan como estrategias que toquen el punto esencial para resolver esta crisis en la que nos encontramos. Desde la mirada de los pueblos originarios, desde el municipio de Oxchuc, y en nombre del pueblo les agradecemos lo que están haciendo como participación para integrar no solo a las mujeres, sino también a los hombres, porque en este proceso de feminismo no es algo que pueda lograrse definitivamente sin el apoyo de los hombres. No es que sea indispensable, pero hay hombres que son conscientes, que somos conscientes de que provenimos de la tierra, de la semilla. Esta noción que nos conecta y que nos hermana verdaderamente es lo que decimos nosotros, nos ha salvado, nos ha traído desde hace milenios hasta donde nos ubicamos ahora. El aporte que podemos hacer desde pueblos originarios es decirles que en nuestro territorio no permitimos la entrada de algunos factores capitalistas, como se vio a unos años anteriores. Todavía en 2014 yo estaba trabajando como maestro de educación preescolar para el medio indígena. Entonces pasaba seguido por el municipio de Oxchuc. Justo fue cuando estaba el presidente que se había impuesto reelegido dos veces y su esposa iba a ser presidenta por cuarta vez, justo en ese proceso de reelecciones, de manifestación más desorbitante del capital, en la que la conducta humana se perturba por completo a través del dinero, y que el dinero como enfermedad enferma a estas personas. Entonces, con tal de modos para obtener dinero en el municipio de Oxchuc, se vio por primera vez hace unos pocos años algo que no se había visto y ahorita no se ve, pero era la creación de las primeras cantinas con mujeres prostitutas de 15 a 25 años que estaban allí completamente sin saber hablar español, únicamente sus lenguas maternas, y nadie abogaba por ellas. Las demás personas pues lo tenían que ver normal porque el sistema lo permitía. Porque en base a precisamente esto que son las adicciones, se perturbaba el orden de la comunidad. Entonces se decidió como pueblos quitar a los partidos políticos porque son verdaderamente a conciencia de todos el origen de todos los males. Nuestra lucha no se termina solo con haber quitado los partidos políticos, estamos ahora luchando por abrir más espacios de reflexión y sobre todo porque nuestra lucha se escuche y sea comprendida con los demás. Más que nada eso, caminar juntos. Así que muchas gracias, y por parte de todo el municipio de Oxchuc, cuando quieran son bienvenidas, es un territorio completamente para ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. Mi pregunta sería, ¿cómo conectar los afectos con la economía feminista? Y para decirlo también de otra manera, ¿qué transformaciones en la subjetividad favorecerían la construcción de una economía feminista? Bueno, buenas tardes y agradeciendo el espacio. Estaba como pensando, bueno, debo reconocer que personalmente no tengo como referentes conceptuales fuertes sobre feminismo, ¿no? Pero digamos que más bien ha sido como la práctica en la vida cotidiana lo que me ha llevado a estar donde estoy y ubicarme en el espacio que me ubico. Y estaba pensando en todo ese recorrido histórico que también fuiste haciendo, Natalia,
de cómo las mujeres nos fueron quitando el poder que teníamos, de cómo nuestros cuerpos se volvieron espacios de sacrificio para que el poder patriarcal, el poder del Estado, el poder del capital llegara a estar donde está. Bueno, y con toda esa violencia que representa, y también estaba viendo cómo transitar hacia algo distinto para la vida, en pro de la vida, pero no algo aislado como persona, ¿no? Sino como, sí en lo personal, pero también trascender hacia lo comunal, hacia la vida con las otras personas. Y entonces yo siempre me estaba pensando en esto, en estos días, es dónde centramos el poder. Es decir, las mujeres en esta lucha de reconocimiento del ser, de lo que somos, y también en esta lucha, ¿dónde vamos entrando nuestro poder? Y hoy que hablabas de este elemento de las autonomías, estaba pensando también en estos cuerpos nuestros como elementos mismos de autonomía. ¿En qué momento veíamos también en el módulo anterior cómo el Estado, el poder, el capital, nos ha casi invadido el cuerpo? Entonces, ¿cómo ir quitándonos esos elementos de invasión para ir otra vez entrándonos con ese poder que en algún momento tuvimos las mujeres? Y cómo ese elemento de autonomía en el cuerpo, de autonomía en el ser, podría también llevarnos a juntarnos con las luchas de las otras diversas luchas, ¿no? La lucha por la tierra, la lucha por el agua, las luchas distintas que tenemos. Y entonces ahí es donde encuentro yo otro elemento que también mencionabas, que es la solidaridad. O sea, si bien este corpus económico que tú decías nos ha llevado a un elemento del individualismo, ahora en esta otra mirada tendríamos que trabajar desde la solidaridad. Y entonces si es una cuestión de repensarnos, como dice el título del diplomado, ¿cómo nos vamos repensando desde lo individual? Pero también desde el contacto con las otras personas. Y hablo del contacto con las otras personas. Ahora que hablaba Mauricio, yo me pensaba en relaciones con mi compañero de vida, en relación con mi hijo, digo, de mi vida actual, no sé, después, ¿no? ¿Cómo nos vamos relacionando? Y cómo también, y aquí es lo complicado, ¿cómo también reconozco de pronto me cuesta y me canso como en este espacio que él o ellos pues todavía no le entran del todo como uno quisiera, ¿no? En este espacio del trabajo pues de los cuidados, ¿no? Y aún reconociendo que hace su esfuerzo, ¿no? Y que en ese sentido, yo digo, bueno, sí nos falta, pero estamos caminando. Y bueno, ¿cómo también vamos reconociendo y lo que decía Maranta cuando se trabajó todas nuestras ancestras? O sea, ¿cómo reconozco yo que mi abuela pues tenía mucho más poder que mi mamá, ¿no? Y que en este sentido yo me estoy revisando, bueno, mi mamá será que ha tenido más poder en sí mismo, en ese dónde ubica su poder que yo. Es decir, ¿qué tanto me estoy engañando? ¿Qué tanto mi discurso y mi accionar es engañoso? Y estoy diciendo que estoy en una lucha más fuerte, reivindicativa, etcétera. ¿Y qué tanto será que no? Es decir, todos estos días me ha llevado como a cuestionar lo que hago y lo que dejo de hacer. Y cómo eso que hago se hace solidario o al contrario. Bueno, eso es lo que quería compartir. Buenas tardes. Mi nombre es María Antonieta Valera. No pertenezco al grupo. Fue invitada. Gracias. En el contexto de economía que nos has planteado, sobre todo para América Latina,
Mi pregunta es orientada, no sé si está dentro del contexto, ¿cómo contemplas tú la Agenda 2030, sobre todo en el Objetivo 5, y el que es la igualdad, el 8, trabajo decente? O sea, ¿es un desafío para el feminismo o cómo lo ves tú dentro del planteamiento que nos has dado? Gracias. Bueno, pues gracias también por el espacio, ¿no?, de abrir el último día para las que no hemos estado en el diplomado, en los dos pasados y bueno, este que es el segundo. Y bueno, yo tengo una pregunta, pues nada más por ubicación, ¿verdad? Porque digamos, pensando en digamos el feminismo como una, como un, pues como considerada ya como un, bueno, decían que no es una ciencia, ¿verdad? Porque no corresponde al orden del orden científico, ¿verdad? Sino pues la lucha ha sido de las mujeres ha sido desde el ámbito más pues desde esta reivindicación, ¿no?, de los derechos y eso, y que pues no es una corriente y bueno, el CESMECA abre este espacio como una posibilidad, ¿verdad? Y una gran lucha, ¿verdad?, para que se creara el espacio. Bueno, yo estaba pensando un poco porque, digamos, ahorita platicando, decíamos, bueno, si el feminismo comunitario corresponde a este planteamiento de la economía feminista. Y bueno, yo como repensando un poco a las teóricas feministas indígenas o de pueblos originarios, ¿no?, como Lorena Cafnal y otras, ¿no?, incluyendo a esta Julieta Paredes, ¿no?, que a mí, digamos, los planteamientos que ellas han hecho para mí han sido como herramientas, digamos, ¿no? Pero ahora en esta ubicación, digamos, de que nos plantean esta pregunta de qué propuestas emancipatorias tenemos, yo vería como un poco, digamos, todos estos feminismos, ¿verdad? Y no por decir si tú eres de aquella corriente y así como a ver para dónde me ubico y dónde qué espacio tengo en esta lucha y en este pensar feminista del feminismo, yo diría que todas estas corrientes, incluyendo el feminismo indígena, ¿verdad? Y aquella ubicación que hacíamos, ¿no?, en la historia de los feminismos, de que tal vez yo podría pensar, porque si hablamos de las propuestas emancipatorias en el ámbito urbano, podrían salirse de esto, pero bueno, salirse del feminismo comunitario, ¿no? Pero que estas herramientas nos hacen pensar en estas nuevas formas o en estas reivindicaciones que son más colectivas, comunitarias, solidarias, socialmente, desde el pensamiento de los comunes y todo esto que tú decías, ¿no? Quedarnos antisistémicas y pues antineoliberales, anticapitales y antipatriarcales, ¿no? Entonces, bueno, era como entre reflexión y como abocando un poco al círculo de mujeres, sumando un poco y de esta presentación que haces ahora, Natalia, me haces pensar también en esta nueva forma, ¿no?, que parte de lo social, que anteriormente yo te oía en este planteamiento más economicista, ¿verdad?, que me parece realmente, te agradezco por iluminar en esta tarde, ¿verdad? Gracias, Natalia. Diciendo que es demasiado y quiero incluir una pregunta. A mí me preocupan mucho los hombres, ¿sí? ¿Cómo estamos viendo a los hombres desde la economía feminista, sí? En el curso tú desarrollaste los conceptos de reproducción biológica, reproducción de la fuerza de trabajo y reproducción social, ¿sí? Yo creo que estos conceptos nos ayudan mucho para incluir a los hombres en la visión de la economía feminista, ¿sí? Y no pensar solo en las mujeres, ¿sí? ¿Verdad? A mí me parece que tenemos que hacer una conciencia política también en los hombres en relación a su función reproductora en la sociedad,
¿verdad? Y en su función reproductora en la fuerza de trabajo, ¿verdad? Y tendríamos que pensar también en lo biológico, ¿verdad? Porque no, pues no concebimos solas, ¿verdad? Entonces yo creo que es muy importante poder incluir esta, pues no sé, toda la función de los hombres dentro de la reproducción en nuestros análisis. Lo digo autocríticamente porque nos hemos dedicado solamente a hablar de la reproducción en función de las mujeres, ¿verdad? O más lo hacemos y a los hombres, ¿no? Entonces yo creo que no podemos seguir pensando en feminismo solamente de las mujeres, ¿no? ¿Verdad? Creo que el carácter verdaderamente transformador nos tiene que incluir a todos, a hombres y a mujeres. Y te pregunto otra cosa de paso. Sí. La corriente de los transfeminismos está proponiendo la desaparición del concepto mujer. ¿Sí? Yo creo que cuando nosotras hacemos desde la economía feminista el énfasis en la reproducción, pues nos estamos colocando en contra de esas corrientes, ¿o no? ¿Sí? ¿Verdad? Yo creo que podríamos reflexionar también por ahí, pero bueno, es mucho lo que te hemos preguntado. Ahí tú escoge qué nos puedes decir. Bueno, esto es verdaderamente un desafío, pero... Voy a comenzar por el final, que siempre es más fácil. Cuando Mercedes nos plantea esa relación entre el feminismo y el papel político de los varones, quiero volver un poco sobre lo que trabajamos en el curso cuando decíamos y mostrábamos la manera como el patriarcado es un sistema de opresión a los varones, porque los fija en roles que no les permiten tener una reflexibilidad, que les un nivel de autorreflexión, una capacidad de lucha. Es decir, el patriarcado como un mecanismo de disciplinamiento y de lealtad. ¿No? ¿No? Y cuando decimos que el patriarcado disciplina y configura una forma de lealtad de los varones, esa lealtad es en sociedades colonizadas como la nuestra, en primer lugar con los varones blancos, ¿no? Los colonizadores, ellos que encarnan el estatus y el poder económico, político y social. Entonces, ahí ya estamos viendo esa relación entre patriarcado y colonización. Y cuando hablamos de la lealtad con el capital, ¿qué implicaciones tiene? Que el sistema capitalista y el sistema patriarcal les da a los hombres una, ¿cómo sería? Una imagen de poder que es falsa, una aspiración a un poder que se desborona en la vida cotidiana. Y esa aspiración es, somos más poderosos porque siempre, en cualquier circunstancia, vamos a estar por encima de las mujeres. Y esa es una forma de enorme despolitización de las causas, de las formas de dominación políticas y sociales que hace que los varones satisfagan su anhelo de estatus y superioridad ejerciendo la violencia, el abuso, el acoso. Cuando la compañera acá más joven nos decía, es que en la universidad los profesores nos acosan y ese acoso y ese abuso no es reconocido. Entonces vemos ahí cómo ese anhelo de superioridad se convierte en una forma de poderoso disciplinamiento de los varones. Y yo creo que una de las cosas más importantes que está produciendo el feminismo y que viene produciendo desde hace muchas décadas es una interpelación a esas formas de masculinidad obedientes. Entonces creo que lo que propone en términos simbólicos y subjetivos El feminismo es la desobediencia de los roles de géneros obedientes. ¿Obedientes a quién? A las formas de opresión, a las formas de desigualdad. Ser un varón patriarcal es ser un varón obediente al capitalismo. Entonces, un poco interpelando al compañero, es cierto, el feminismo necesita de los varones, pero no solamente porque la transformación social no la podemos hacer solo las mujeres, sino porque los hombres, si quieren realmente interpelar esta sociedad injusta, tienen que repreguntarse qué es ser hombre. Y a mí me parece que ahí el zapatismo nos ha enseñado muchísimas cosas.
¿no? Yo creo que si por algo entramos a estos temas de pensar los feminismos y pensar la decolonialidad, tiene mucho que ver con lo que nos enseñó el zapatismo, que hace profundas autorreflexiones, y cuando pone a la comandanta Ramona como una figura de poder, nos muestra que hay capacidad de los movimientos de autopreguntarse y autorreplantearse cómo se organizan. Entonces creo que siempre en los cursos de economía feminista digo, necesitamos hablar de economía feminista para mostrar y para nombrar los mecanismos teóricos que han permitido que la vida humana y no humana sea convertido en un asunto de mujeres. ¿Cómo puede ser eso? Que las mujeres quedemos encargadas de la vida y pareciera que la economía solamente se ocupa de la ganancia. Hay que tener un poderoso mecanismo de enceguecimiento para pensar que el problema de la vida es un problema de las mujeres. Entonces, si realmente queremos pensar en un sistema no capitalista de organización de la economía, tenemos que ser feministas. ¿Y ser feminista qué es? Poner la vida en el centro. Y poner la vida en el centro implica entonces cuestionar esas formas de masculinidad que no reconocen el papel histórico, político y económico que han jugado los hombres en configurar una economía que hace que las mujeres tengan que resolver la reproducción con lo que pueda y con lo que tenga a mano. Entonces, la verdad es que sin feminismo no hay transformación y no hay salida a esta crisis civilizatoria. Y en ese mismo sentido, digamos, sobre los feminismos, yo creo que hay una cosa muy importante, digamos, como venimos conversando con las compañeras y en el diplomado, cuando hablamos de economía feminista emancipatoria no estamos hablando de un campo que ya esté resuelto. Más bien, la economía feminista emancipatoria es una pregunta, a la manera como en América Latina emergen una diversidad de feminismos. Y esa diversidad de feminismos están pudiendo denunciar estas formas y esta guerra que el neoliberalismo hace a la vida, porque justamente están conectados con los territorios, con las causas de opresión diferenciales que sufren los grupos, pero a la vez con una enorme capacidad de construir una reflexión global. Digamos, este mismo espacio que estamos teniendo acá, que nuestro cuerpo está emplazado acá, en Chiapas, en el CESMECA, pero a la vez que en este mismo momento hay compañeras y compañeros de diferentes lugares del mundo que nos están escuchando, permiten ese ir y venir, ese proceso de reflexión más amplio. Y yo creo que por eso están siendo tan potentes los feminismos, porque las compañeras indígenas, por ejemplo, están en sus propios términos denunciando las expresiones del patriarcado que tienen los compañeros indígenas, digamos. Les están diciendo, ustedes son patriarcales porque nos dominan de la siguiente manera. Y creo que eso es lo importante. No solamente que venga una idea de liberación y de emancipación que no esté conectada con las realidades más próximas. Entonces, esos diferentes niveles de elaboración, de compartir estrategias de lucha, de solidaridad entre mujeres, está permitiendo politizar y producir otras formas de ejercer la autoridad. Y yo creo que en eso es muy importante, digamos, reconocer que el feminismo, por supuesto, no es un tema de mujeres, ¿no? La idea de decir que el feminismo es una cosa de mujeres y solamente de mujeres ha sido muy funcional a no reconocer la manera como esta forma de pensamiento nos está ofreciendo otro fundamento para organizar la sociedad. Entonces, por supuesto que el feminismo es un tema de todos y todas, así como el indigenismo no es solamente un tema de los pueblos indígenas. El indigenismo nos está mostrando cómo esta sociedad colonial se ha montado sobre una forma de desprecio y explotación sobre los cuerpos considerados no blancos y no reconociendo esa capacidad de conocimiento de ofrecernos de alternativas de vida de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que Más bien lo que podemos decir es que lo que hace el feminismo es mostrar esa beta androcentrista y eurocentrada y completamente
masculinizada de entender la economía como un espacio solamente de la competencia del mercado, tal y como promueve la perspectiva neoclásica con el Homo economicus. Una compañera preguntaba cómo transitar a algo distinto, cómo construimos el poder. Y yo creo que en eso, creo que lo más interesante son las formas feministas de organizar la reflexión, ¿no? Justamente creo que lo que estamos inventando, no solamente en América Latina, sino en muchos lugares del mundo, son formas de hacer política, de hacer economía con otras mujeres. Y eso de romper el proceso de privatización y domesticidad que se nos ha impuesto, está permitiendo que, por ejemplo, como el ejercicio que hicimos durante el diplomado y que nos plantea Maranta, muestra cómo cuando conectamos con otras mujeres y nos contamos esas historias, esos linajes, esos papeles históricos que las mujeres de nuestra propia familia han jugado en momentos diferentes de la historia de los pueblos, conecta directamente con una posibilidad de interpelar ese modo de producción, ¿no? Cómo la vida de las mujeres más cotidiana está relacionado con una forma de producción y cómo muchas de las violencias que han sufrido son una condición para que esas formas económicas tengan lugar. Entonces yo creo que esa forma que estamos inventando entre todas de hacer con las otras es una manera de restituir el poder. Y sobre el poder quiero decir una cosa. La democracia liberal nos ha convencido que el poder es una cosa individual, que se gana con esfuerzo y que los escenarios liberales, digamos, de empoderamiento, no, digamos, no interpelan la forma como se construye la democracia liberal. Yo creo que una de las cosas más importantes que está produciendo esta movilización feminista es que estamos construyendo un poder que es poder no por lo que somos como individuas, sino por lo que podemos hacer con las otras, ¿no? Es decir, es un poder desindividualizado, es una forma de hacer que tenemos con las otras. Entonces el poder no depende de mi lugar personal, del carisma individual, de la trayectoria exitosa, sino de mi capacidad de hacer con otras. Y ese sí es el poder que queremos las mujeres. No queremos más el poder del techo de cristal o del techo de no sé qué cosa, porque nos pone la misma trayectoria del Homo economicus, de la carrera exitosa, sino que lo queremos, que el poder que realmente sí queremos es de poder hacer con las otras y con nosotros. Y la clave de la autonomía del cuerpo es central cuando tú hablas del poder. Es decir, que todavía a estas alturas y con todas las luchas que hemos dado, tengamos que salir a las calles a decir que no nos metan a la cárcel por no querer ser madres, es algo insólito y muestra de manera cruda cómo esa acumulación y esa desposesión del cuerpo de las mujeres es una condición fundamental para estas sociedades desiguales, concentradas y que basan, digamos, su fundamento subjetivo en la opresión de las mujeres. Entonces, efectivamente, todas las luchas que podamos dar para que, como decimos cada vez que salimos a las calles, mi cuerpo, mi primer territorio, mi cuerpo, mi territorio, tienen que ver con negarle al Estado y negarle al neoliberalismo y al capitalismo que la apropiación permanente y la amenaza por las nuevas apropiaciones que hagan sobre nuestro cuerpo sean una amenaza que pende constantemente sobre las mujeres y sobre las comunidades, ¿no? No en vano, cada vez que hay procesos de desplazamiento, procesos de desterritorialización, las peores violencias se cometen sobre el cuerpo de las mujeres. De hecho, en Colombia, por hablar del territorio en el que nací, La violencia exacerbada y la violación fue considerada por la Corte Constitucional como un arma de guerra, ¿no? Y eso nos muestra, digamos, cómo el ataque sobre el cuerpo de las mujeres siempre es político, siempre tiene una estructura de dominación atrás.
una pregunta muy linda sobre el afecto, ¿no? ¿Cómo hay unas autoras, unas geógrafas feministas que dicen algo muy lindo y es cómo deseamos esa otra economía, ¿no? Cómo el deseo se juega en la construcción de la otra economía. Y por eso la dimensión del afecto que tú planteas es central. O sea, yo creo que si el feminismo es lo que es por el abrazo, por el apapacho, por la relación respetuosa. Creo que si algo nos enseña el feminismo muy en contracara de lo que nos plantea el sistema hegemónico, es que el conocimiento y el trabajo y la forma de ver que tienen el mundo las otras mujeres es sumamente valiosa para repensar mi propio lugar en el mundo, ¿no? Fíjense que el sistema patriarcal nos ha enseñado a que las mujeres competimos entre sí, a que las mujeres no podemos ser solidarias, y eso no es tan cierto. Acá cuando hemos venido trabajando, lo que encontramos es que si no fuera por la solidaridad entre otras mujeres, el cuidado de la vida no sería posible. Y entonces el lugar del afecto es fundamental. Porque cuando decimos la dimensión de lo doméstico, la dimensión del cuidado, la dimensión de la crianza son fundamentales para entender lo económico, estamos hablando de un trabajo que es muy complejo, porque es un trabajo que está lleno de amor y de afecto. Y justamente cuando repensamos la masculinidad es cómo los varones empiezan a amar ese lugar de cuidar de otros, ¿no? Y de cuidar de otros no solamente como varones proveedores, sino como varones que se sienten poderosos cuidando de otras y de otros. En la marcha de mujeres, uno de los debates principales es si los varones salían a marchar o no. Y fue un debate muy interesante porque encontrábamos muchísima resistencia, incluso entre las mismas compañeras, a decir, la historia nos ha negado los lugares públicos de movilización como lugares de lo femenino. De hecho, la política liberal y la democracia liberal se monta con la exclusión de las mujeres, con una construcción de lo público completamente alejada del amor y los sentimientos. Decíamos en el curso, el homo economicus es lo que es porque justamente el amor, la solidaridad, el respeto son considerados valores extraeconómicos. Valores que sí rescata la economía feminista y que sí retoma la economía social y solidaria como un elemento fundante de lo económico. Y entonces ahí el debate era por qué los varones fuera de la marcha, porque queríamos en la marcha representar y mostrar cómo es una política hecha de las mujeres. Y por otro lado, también es muy interesante que los varones se descoloquen de los lugares de prestigio habituales, ¿no? Ellos quieren estar en la marcha llevando la bandera, quieren estar en la marcha adelante. Lo que necesitamos es que los varones se recuperen esos lugares de invisibilidad que hemos ocupado históricamente, el lugar de cocinar, el lugar de lavar todos los trastos de la casa, el lugar de cambiar los pañales, pero no en la asamblea donde los otros los ven. Que lo hagan en la intimidad del hogar, ese lugar que se nos ha dado. Qué lindo es eso, que cambiemos los roles y que realmente ocupemos esos otros lugares de poder. Hay una frase sobre las contradicciones, sobre lo que decía Mauricio, que es tan importante, ¿no? Que este no es un momento para el miedo. Hay una zona de Colombia, en el Pacífico colombiano, que se llama Tumaco. Es una zona históricamente ocupada por la población afrodescendiente y es una zona que está sufriendo una violencia brutal. Miles de personas están muriendo cotidianamente, al punto que las mujeres salieron a hacer una marcha y una de las mujeres llevaba un cartel que decía, nos han matado tanto, pero tanto, que ya nos han matado hasta el miedo. Y creo que eso es importante decirlo porque eso
no solamente pasa en Tumaco, sino que pasa en muchos de nuestros territorios. Y efectivamente creo que hoy es un momento en que podemos ser audaces, ¿no? Cuando uno ve la posibilidad de sobrevivencia que ha tenido el movimiento zapatista, se da una cuenta cómo es posible construir, incluso en este momento donde pareciera que hay una radicalidad de la política de muerte, del neoliberalismo como una condición para avanzar sobre los territorios urbanos y rurales, cómo están surgiendo y cómo se sostienen una cantidad de alternativas muy importantes. Y yo creo que hay un tema y es la pregunta por la hegemonía, ¿no? O sea, reconocer que no hay, ni siquiera con toda la violencia actual del capitalismo y la capacidad de control por las redes y todos los medios, ni siquiera en ese contexto el capitalismo realmente tiene el control sobre la vida. La vida desborda esas formas de muerte y dominación. Y eso es muy importante reconocerlo porque a veces se nos olvida y por eso nos cuesta tanto pensar la emancipación. Y yo creo que reconocer la emancipación es reconocer esas formas políticas y económicas que habitan entre nosotros. Cuando durante el curso hicimos el listado de esas prácticas de la economía social y solidaria, fueron muchas las prácticas que salieron, pero todavía muchas más las que quedaron por fuera. Entonces, creo que la invitación es a reconocer que con contradicciones, porque toda experiencia humana tiene contradicciones, ¿no? Yo siempre le digo a mis estudiantes que creo que hay algo que me va a demorar toda la vida y es despatriarcalizarme, ¿no? Y es un trabajo que tengo que hacer todos los días porque el patriarcado me habita. Y me habita porque nací de una familia patriarcal, en una sociedad patriarcal, por supuesto, así como la colonialidad. Pero creo que lo interesante es que con todas esas contradicciones siguen existiendo en América Latina un montón de formas de resolver la vida que le ponen límites al capitalismo y toda una cantidad de formas de organización que le ponen límites a esa posibilidad de que el cuerpo de la mujer siga siendo zona de sacrificio, ¿no? Es decir, toda esta politización de los feminicidios, hasta no hace mucho se permitía que las mujeres fueran asesinadas como un momento de ira extraordinaria de los varones y por esa vía se despolitizaba ese asesinato. Y yo creo que hoy cada vez más las mujeres estamos colocándole límites a esas violencias, ¿no? Eso quiere decir que definitivamente encontramos las maneras de que la vida se abra camino y no solamente en términos de resistencia, sino también de construir alternativas. Yo creo que hasta hace unos pocos años nunca nos hubiéramos imaginado la capacidad que tiene hoy el feminismo de tener y de albergar un montón de luchas. Y por eso la pregunta que hace Mercedes sobre el transfeminismo es muy importante, porque yo creo que lo que nombra el feminismo es la manera como aquellos valores asociados a la feminidad han sido despreciados para la configuración de lo social, ¿no? En el modelo hegemónico. Y en ese sentido, cuando hablamos de lo feminismo, de lo femenino, queremos también denunciar, por ejemplo, la manera en que Margaret Thatcher, por ejemplo, aunque tiene una corporalidad que podríamos considerar femenina, difícilmente la podríamos considerar una aliada en nuestras luchas. ¿Por qué? Porque encarna muchos valores del homo economicus, del patriarcado. Entonces yo creo que lo más interesante es que el feminismo permite un espacio de politización de esas expresiones de lo femenino que han sido despreciadas. Y de hecho, una cosa muy interesante es que esa visión tan heteronormativa desconoce que en muchos grupos originarios ya históricamente han existido una diversidad de géneros. Si bien lo femenino y lo masculino ha sido central en todas las sociedades, también ha habido la posibilidad de que existan otros géneros y esos otros géneros tener un espacio importante en la vida social. Creo que es esta sociedad egoísta,
de lo colonial y de lo capitalista, la que nos permite, digamos, no reconocer lo importante y lo válido que es la identidad diversa que puedan tener las personas y la necesidad de reconocer a cada ser humano como muy valioso y como importante. Ya para ir terminando, porque creo que queremos ir todas al atole y a los tamales, ¿qué contestar de todo lo que me falta? Wow. Sobre el feminicidio empresarial. Ese es un concepto que apareció en la primera reunión que tuvimos el año pasado aquí en marzo, una primera reunión donde fundamos nuestro grupo Economía Feminista Emancipatoria, y es un concepto que trajeron las compañeras. Un poco para contarles de qué se trata, les pido que traigamos aquí a la escena a Berta Cáceres, ¿no? Entonces, fíjense que el caso de Berta Cáceres es emblemático, no por su excepcionalidad, ¿no? Si revisamos nuestros territorios, las mujeres son hostigadas permanentemente por las formas autoritarias de poder. ¿Y por qué ocurre eso? Lo nombramos como feminicidio empresarial, pero también estaría el feminicidio de los terratenientes, seguramente aquí, ¿no? Y tiene que ver con esa manera en que las grandes empresas o los grandes poderes económicos atacan a las mujeres, porque esas mujeres no solamente tienen un poder de representación o un poder político o lo que llamaríamos un liderazgo, sino que sobre todo encarnan una forma de autoridad que realmente hace tambalear los cimientos del capitalismo. ¿Por qué? Porque las mujeres, por el lugar que se nos ha dado en el sistema patriarcal, encarnamos la vida. Entonces, cuando una mujer dice, si atacan a mi territorio, lo que están atacando son las condiciones de la vida misma de mi pueblo, están haciendo un etnocidio porque atacan las condiciones de vida de mi pueblo, lo que está haciendo es atacar un fundamento muy importante del sistema capitalista. ¿Qué es? ¿Cuál es? El de una reproducción despolitizada. Por eso, cuando decíamos, ¿puede haber capitalismo sin patriarcado? No, no puede haber sin capitalismo sin patriarcado. Porque si ese trabajo que hacemos las mujeres, el sistema capitalista no se sostiene. Y por eso cuando las mujeres, que son líderes indígenas, campesinas, populares, enuncian ese ataque a la reproducción, lo que están interpelando es el cimiento del capitalismo. Por eso la violencia contra las mujeres es siempre más brutal y más aguda y más aleccionadora. Por eso las mujeres no solamente son asesinadas, sino además humilladas, ¿no? Porque una sociedad que no es patriarcal es difícilmente una sociedad capitalista, ¿no? Y en eso sobre las alternativas, por eso es tan importante, digamos, la autorreflexividad. Por eso es que no podemos construir otra economía si no reconocemos esas formas de desprecio y no reconocimiento sobre el aporte de las mujeres. En la economía social lo planteamos muchas veces, ¿no? ¿Cómo hacemos para que las experiencias de economía social no reproduzcan la invisibilidad política de las mujeres? ¿Cómo hacemos para que las mujeres están en la lucha, en la lucha codo a codo por la autonomía de los territorios y luego en las asambleas y en el poder y en la representación y en los cargos de más estatus desaparecen? Cuando hacemos eso, otra vez ponemos en enorme fragilidad nuestras experiencias y por eso siempre este camino va a ser de ires y venires, porque si hay una estructura larguísima en la historia de la humanidad de dominación, es la historia patriarcal. Por eso la principal revolución va a ser la revolución feminista. Ojalá exista un momento de la historia donde no tengamos que preocuparnos por el lugar de desigualdad que sufrimos las mujeres, por el lugar de opresión que sufrimos las mujeres, porque en el momento en que la lucha feminista pierda sentido, que es a lo que aspiramos, yo quisiera antes de morirme que el feminismo deje de ser importante, porque eso quiere decir que hemos avanzado
a la configuración de una sociedad que definitivamente pone la vida en el centro. Y poner la vida en el centro es reconocer que toda vida que existe en el planeta es una vida que tiene sentido, que tiene importancia y que por tanto es una vida sagrada. Y eso obviamente implica la construcción de una economía que está completamente subordinada a la necesidad de la naturaleza, y a la reproducción de la naturaleza y a la reproducción de la vida de todos los seres en su infinita diversidad, complejidad y con las condiciones materiales que acompañan y que hacen posible que esos proyectos de vida puedan ser vividos. Muchísimas gracias. Lo apagó. Sí. Va a estar dedicada precisamente a el análisis de el potencial político de las mujeres visto desde la economía feminista que va a desarrollar Jules Falquet, ¿sí? Entonces, pues que les invitamos también a participar a todos y todas, ¿sí? Y bueno, pues un poco queríamos darte las gracias, ¿sí? ¿Verdad? Que aquí están unos reconocimientos, constancias de tu ponencia, pero también del diplomado, ¿verdad? Le damos las gracias y un aplauso muy fuerte, ¿verdad? Por su apoyo, ¿sí? Y que esperamos que vengas otra vez. Bueno, yo, así la última cosa que realmente sí es importante, muy importante decir, es que agradezco mucho a la forma muy amorosa en que compañeras como Mercedes, como Amaranta, como Guadalupe, como Blanca, como Feli, y como todas las compañeras y compañeros que están acá, me han cuidado de este catarro horroroso, y que realmente la vida se juega en lo cotidiano, y me he sentido muy acompañada, muy querida, y la verdad que he aprendido un montón durante esta semana, me llevo un montón de preguntas y me llevo sobre todo mucho cariño y muchas ganas de venir más seguido por acá, así que bueno, ese cariño es el que le da sentido a todos estos espacios que armamos. Sin cariño no hay voluntad, así que bueno, llenémonos de voluntad con estos espacios tan amorosos que crean las compañeras y los compañeros aquí del CESMECA. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a brindar con atole y tamales, ¿sí? Vamos.